ao excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. A poco menos de un mes de asumir la presidencia, Jair Bolsonaro se mostró más conciliador y prometió gobernar para todos los brasileños sin distinciones de sexo, raza o religión. El ultraderechista acudió a la sede del Tribunal Electoral para una ceremonia en la que fue acreditado como presidente electo. Tras recibir el diploma, el ex capitán volvió a retomar uno de los pilares de su discurso de campaña, la lucha contra la corrupción y la necesidad de combatir con rigor al crimen, lo que incluiría una reforma legal para liberar la venta de armas a los civiles. La población quiere paz y prosperidad. El gabinete de Bolsonaro estará conformado por 22 ministerios con un marcado perfil neoliberal en lo económico y una fuerte presencia militar. El nuevo equipo que desembarcará en el Palacio del Planalto tendrá 8 ministros técnicos encabezados por los superministros de Economía, Paulo Guedes, y el de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, el magistrado que condenó y ordenó el encarcelamiento del expresidente Lula da Silva por la causa del lavallato. En tanto, 5 militares serán ministros, además del vicepresidente, el general Hamilton Mourão. También, el despacho de Ciencia y Tecnología estará a cargo de un teniente coronel. Se trata de Marcos Pontes, astronauta y único brasileño que llegó al espacio en una misión de la NASA. Cruzamos el número de ministerios, estamos prontos para comenzar a trabajar a partir de janeiro. Estão agora os nossos futuros ministros escolhendo o seu primeiro e segundo escalão. E escolhemos os ministérios sem interferência política. Até eu vejo a mídia aí, vem falando a verdade sobre esse assunto. Parabéns à mídia. Dizendo que estou cumprindo um compromisso de campanha. São pessoas técnicas que, inclusive, teve gente que ganhava muito mais aí fora, né? E veio aqui trabalhar conosco por um sentimento cívico. E neste equipo, Guedes, un economista ultraortodoxo formado en la Escuela de Chicago, se perfila como el funcionario con más poder. Su tarea será la continuación y profundización del programa económico iniciado por Michel Temer. Tiene en agenda un ambicioso plan de privatizaciones que incluiría algunas áreas de Petrobras, descentralización y más ajustes fiscales, además de una reforma clave, la del sistema previsional. El manejo de las relaciones internacionales quedará a cargo del ultraconservador Ernesto Araujo, admirador de Donald Trump y crítico de la globalización a la que califica de marxista. Mientras Bolsonaro prepara su mudanza a Brasilia, el Partido de los Trabajadores aguarda la decisión del Supremo Tribunal Federal que analiza el último recurso presentado por la defensa de Lula para pedir su libertad. Los supremos interrumpieron la sesión y por el momento no hay fecha para que sea retomada. El PT comenzó una etapa de reorganización tras la derrota electoral y Lula pidió desde la cárcel continuar con la militancia, con el ex candidato a presidente Fernando Haddad como nuevo líder nacional del partido. Durante un encuentro de fuerzas progresistas de Europa y Latinoamérica realizado en San Pablo, la presidenta del PT y senadora, Gleisi Hoffmann, manifestó su preocupación por la situación de seguridad de Lula en la cárcel de Curitiba a raíz de las declaraciones de Bolsonaro, quien había dicho en campaña que el expresidente se pudriría en la cárcel y que los petistas debían ser exterminados. Durante la conferencia, el PT recibió el apoyo de dirigentes de Argentina, Portugal, España y Grecia, quienes coincidieron en considerar a Lula como un preso político. Por su parte, el ex canciller Celso Amorim defendió la creación de una amplia coalición democrática. En los últimos días de una larga transición, la sombra de la corrupción también golpea a Bolsonaro. Se trata de una denuncia sobre la abultada cuenta bancaria del policía Carlos de Queiroz, chofer de uno de sus hijos, el senador electo Flavio Bolsonaro. Por su cuenta pasaron 1.200.000 reales, equivalente a unos 300.000 dólares, entre enero de 2016 y enero de 2017, ingresos incompatibles con su salario. El caso copó todos los diarios. Bolsonaro terminó reconociendo que podría haber errado al no informar de ese supuesto préstamo a las autoridades fiscales. Si algo estiver errado, que sea conmigo, con mi hijo, con Queiroz, que
paguemos aí a conta deste erro, que nós não podemos comungar com o erro de ninguém. Da minha parte, estou aberto a quem quiser fazer qualquer pergunta sobre esse assunto, né? Tenho sempre colocado aí à disposição. Esto y las internas dentro de su gabinete y su partido que llegaron a los medios abrieron un prematuro panorama de dudas sobre su gobierno. Asume poderoso Jair Bolsonaro en el sentido de que tiene una base de confianza importante, precisamente de la gente que lo votó, aún sabiendo y conociéndolo y conociendo cuál es su entorno. ¿Qué es, José, la señal de tantos militares en bueno, el gabinete? Me parece que un gabinete es un mensaje, entre otras cosas, digamos, ¿no? ¿Y qué quiso decir Bolsonaro con este gabinete? Me parece que es inteligible lo que el hombre está tratando de transmitir, que es un giro ultra neoliberal claro en la figura de Paulo Guedes, que concentra buena parte de las funciones que estaban distribuidas y dispersas en diferentes ministerios. Brasil va a tener un superministro neoliberal. Sergio Moro, que expresa otra de las promesas de campaña de Bolsonaro, una promesa que está en crisis, que es dudosa, que es opinable, etcétera, pero que fue parte de su éxito electoral, que es la lucha contra la corrupción, y los militares en áreas sensibles como seguridad y defensa para trabajar alrededor de otra de las grandes promesas, que es bajar los niveles de inseguridad. Pero es interesante pensar que los militares no se ocupan solo de eso, porque también han sido designados en educación, en ciencia y tecnología, es decir, hay militares en áreas que no son las, uno diría, las naturales. No, más sensibles y sociales. Más, efectivamente. Y culturales. Y culturales, etcétera. Uh-huh. Ahora, es un gabinete ultraconservador. Militares, banqueros, economistas de Chicago, empresarios, gente del partido del DEM, el partido demócrata, el partido más conservador de Brasil, más poderoso de la derecha extrema brasileña. Es decir, Brasil va a un gabinete muy conservador con estos tres mensajes divididos en diferentes ramas. Claro, un conservadurismo no liberal, salvo en la economía, en principio, uh-huh. Uno podría pensar. Porque uno de pronto está acostumbrado a gobiernos conservadores, pero que son como liberales en otros sentidos. En este caso, lo único neoliberal que tendríamos, lo único liberal sería la economía. Tenemos una larga discusión sobre qué es ser liberal, ¿no? Porque los neoliberales en general son bastante conservadores y muy poco liberales en el sentido histórico que le damos a esa palabra o el sentido de origen que tuvo el liberalismo. Pero decía bien José, un gabinete muy conservador, muy ultraconservador, pero no por eso homogéneo. Inclusive ayer ya se dio la primera disputa de espacios justamente entre dos hombres claves en este gabinete, que es el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, y el propio Paulo Guedes. La disputa fue por la Agencia de Promoción de Exportaciones, que pertenecía al área de Paulo Guedes y por un pedido de Araújo fue desplazada y quedó en manos de Itamaraty. Este es el primer problema que se encuentra Paulo Guedes, donde aparecía como un superministro, donde la impronta que le iba a traer era el tema de él iba a poner el ritmo, la graduación a las privatizaciones que se quieren hacer, el tema también de la reducción del gasto fiscal, reducción de áreas de gobierno y otros aspectos que tienen que ver también con algunas de las cuestiones que le está reclamando el establishment brasileño, sobre todo lo que tiene que ver con las reformas previsionales y la reforma laboral que no consiguió hacer en toda su extensión Michel Temer, que en este aspecto podríamos decir, por llamarlo de alguna forma, fue el que hizo el trabajo sucio para la llegada del Faltan dos largas semanas todavía en ese sentido. Uno podría pensar que nos podemos llegar a encontrar aún con más sorpresas. Natalia estaba mencionando lo que tiene que ver las relaciones exteriores. Raúl hablaba de Araújo, que uno cuando lee, veíamos recién el informe, y cuando uno lee hacia dónde va este hombre, digamos, va en una línea que uno podía imaginar que era lo que quería Bolsonaro. Sí y no. A ver. Porque el mundo está muy expectante sobre el Bolsonaro de campaña y el Bolsonaro real cuando gobierna en un país donde hay proyectos y políticas de Estado que se sostienen en el tiempo aún con los militares, que han sido muy diferentes a lo que han sido los militares en otros lugares o comparables quizás con la dictadura de Pinochet. El proyecto chileno con un proyecto más nacionalista que incluso que perdura hasta hoy y que uno puede decir hasta el PT ha conservado. O sea, proyectos en el ámbito militar y demás.
con eso mismo te quiero decir que, yendo ya al plano, o sea, a ver, en el Mercosur se ha dicho una cosa y hay que ver cómo se concreta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo que hace a la relación con Argentina, los industriales, en la industria de Brasil, obtiene 8.500 millones de déficit en la balanza comercial. El Mercosur se ha visto, Brasil se ha visto privilegiado en lo que hace a la relación con la región. Eso por un lado. Pero después, en lo interno, en el plano interno, ¿a qué me refiero? Que hay políticas de Estado que perduran en el tiempo, más allá de los gobiernos que han tenido el poder en Brasil. Los militares pueden llegar a ser un obstáculo para el ex capitán del ejército que va a gobernar Brasil a partir del 1 de enero. ¿En dónde? Tienen nichos de poder en sectores estratégicos. Por eso, al final, Petrobras no se la va a dar a un militar, se la da a un civil. Sin embargo, Bolsonaro dejó de mencionar que el petróleo iba a ser privatizado. Entonces, el mismo proyecto ultraprivatizador que prometió Bolsonaro puede no ser tal, porque se va a conservar en esos sectores. Por ejemplo, se había dicho que la prioridad de Brasil no iba a estar puesta en Argentina. Efectivamente, hay una mirada diferente, seguramente, pero Guedes se desdijo y ahora, el 16 de enero, el presidente Mauricio Macri está yendo a verlo a Bolsonaro. Es verdad que sería Bolsonaro el que debe venir aquí, y es verdad que Macri ha decidido estar ausente el 1 de enero, y que, bueno, uno puede ver ruido ahí. Sin embargo, no parece haber ruido a la hora de combinar esta bilateral, que da cuenta de que los dos países se necesitan. Y va a estar esa reunión. Y veremos cómo lo que se dijo en campaña se concreta o no a partir del 1 de enero de 2019, que se inicia el periodo de gobierno. Son dos largas semanas, dijimos entonces, que faltan todavía para la asunción de Jair Bolsonaro, y vamos a seguir muy atentamente lo que ocurre en el Brasil.